Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gum Gurubhyo Namaha, Om Aim Saraswatye Namaha, Om Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahi Tejasvinavadhitamastu, Mavid Vishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Ajnanati Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Namo Bhagavate Ramakrishna Nandaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishna Nandaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishna Nandaya. Harihi Om Tat Sat. Bienvenidos, buenas noches. Nuestra clase de fundamentos de Hatha Yoga. Clase número 9 de 12. El tiempo pasa rápido. Nuestra clase de hoy empieza un tema muy grande. El tema es el prana. Prana. Hemos escuchado esa palabra varias veces, ¿no? Durante las clases. ¿Qué es prana? ¿Qué es prana? Energía. Energía universal. Energía vital. Su paralelo en su palabra paralela en el chino, la medicina china y en los artes marciales es chi. Y en Japón el mismo prana se llama ki. En el occidente lo conocemos como bioplasma. Tenemos que, para entender lo que es prana, tenemos que abrir el Bhagavad Gita, el capítulo 13. El capítulo 13 se trata él lo llama así, el campo y el conocedor del campo. El campo y el conocedor del campo. El campo es Kshetra y el conocedor del campo Kshetrajna, Kshetrajna. Yo voy a leer algunos versos. Arjuna dijo: mi querido Krishna, deseo saber de Prakriti, la naturaleza, y de Purusha, el disfrutador, y del campo y del conocedor del campo, así como también del conocimiento y del objeto del conocimiento. El Señor bienaventurado dijo: este cuerpo se denomina el campo, y aquel que conoce este cuerpo se denomina el conocedor del campo. Oh vástago de Bharata, debes saber que yo también soy
el conocedor que está en todos los cuerpos. Y que entender el cuerpo y a su propietario se denomina sabiduría. Esta es mi opinión. Todo parece un poquito borroso, pero ahora vamos a entender. Verso 4. Ahora oye por favor mi breve descripción de este campo de la actividad y cómo él mismo está constituido, cuáles son sus cambios y de dónde se produce, y quién es ese conocedor del campo de las actividades y cuáles son sus influencias. Verso 5. Ese conocimiento acerca del campo y las actividades y del conocedor de las actividades lo describen diversos sabios en diversos escritos védicos. Dicho conocimiento se presenta especialmente en el Vedanta Sutra, con todo el razonamiento necesario respecto a la causa y el efecto. Ahora escuchen bien. Esto aquí llegamos a los detalles. Versos 6 y 7. Los cinco grandes elementos. ¿Qué son? ¿Saben los cinco elementos? Fuego, aire, tierra. Espera, desde el primero, ¿cuál es el primero? Tierra. La tierra. Tierra. Después agua. Después fuego. Aire y étero. Éter o étero. Éter. Esos son los cinco elementos. El yo, el ego falso, el ego. El buddhi, el intelecto. Lo no manifestado, o sea, la no conciencia, la subconsciencia. Los 10 sentidos. No dice 5, dice 10. Ahora veremos. Y la mente. Los 5 objetos de los sentidos. El deseo, el odio, la felicidad, la aflicción, el conjunto, las señales de vida y las convicciones. A todos estos se los considera, en resumen, que son el campo de las actividades y sus interacciones. Vamos a parar ahí. Quiere decir aquí, en pocas palabras lo voy a decir y después vamos a detallar, porque hay muchos detalles. Pero en pocas palabras, para empezar de otro, desde el principio, el campo es prakriti, la naturaleza. Prakriti es todo lo que mueve. Prakriti está hecha de las 3 modalidades de la naturaleza. Hemos hablado de eso. Tamas, Rayas y Sattva. Prakriti literalmente significa todo lo que mueve. Lo que mueve, Prakriti. Y Purusha. Purusha es el ser. Lo que no mueve. Entonces, hablando de prana, podemos decir que el mundo, esta manifestación cósmica, se divide en conciencia y energía. O observador y actividades. O Purusha y Prakriti. Purusha es la conciencia. Prakriti es el prana. Prana es la energía. La energía creativa, la energía divina, la energía universal, la energía de la vida.
todo lo que mueve es una manifestación de prana. ¿Y qué mueve? ¿Qué mueve? Ahí detalla los cinco grandes elementos, o sea, el mundo físico, lo que quiere decir el mundo físico: tierra, agua, fuego, aire y éter. El yo, la sensación de yo, el intelecto, la subconsciencia no manifestada, los 10 sentidos. ¿Cuáles son los 10 sentidos? Los 10 sentidos son 5 sentidos de conocimiento y 5 sentidos de acción. Hay karma, jnana indriyas son sentidos. Ajá, exacto. Jnana indriyas son sentidos de conocimiento. Lo sabemos: oído, vista, olfato, tacto y gusto. Muy bien. Y los 5 sentidos de acción: brazos, piernas, genitales, ano y sistema digestivo. 5 sentidos de acción. Entonces son 10 sentidos. Después la mente, los 5 objetos de los sentidos. ¿Qué son los objetos de los sentidos? Lo que se puede ver, lo que se puede escuchar, lo que se puede tocar, lo que se puede saborear y lo que se puede oler. Son 5 objetos de los sentidos. La vista, el oído, etc. O sea, los 5 sentidos y los 5 objetos de los sentidos. Después viene el deseo y el odio, raga y dvesha. Hemos hablado mucho de ellos. Todo lo que deseas, todo lo que odias, la felicidad, la aflicción. El conjunto es algo interesante. El conjunto es la sensación que todo esto es algo sólido, es un conjunto de cosas. Eso también parte del prakriti, del prana. Las señales de vida, las convicciones, las ideas, todo esto es el campo, o el prana, o el prakriti, la naturaleza. ¿Y qué es el conocedor del campo? Solamente la conciencia, una sola cosa. El mundo de prana es diversidad, y el conocedor es uno. O sea, ahí vemos realmente lo que él dice ahí. El Bhagavad Gita dice que este mundo de prana, este mundo de energía, de movimiento, el mundo de la naturaleza, es el campo de conocimiento. A través de los sentidos, a través de la mente, a través de la inteligencia y todo ese proceso, lo vemos. Pero realmente es nada más el campo del conocimiento. No es independiente del conocedor. ¿Ok? En otras palabras, lo que quiere ahí describir la cosmogonía de las Vedas es una manifestación cósmica, no es una creación, es una manifestación desde dentro hacia afuera.
El mundo aparece desde el observador, externalizando la energía. Ese es el mundo. Hemos hablado de eso al principio del curso, creo. Pero ese es el momento de recordar. Entonces, cuando estamos hablando de prana, tenemos que entender primero la anatomía del ser. Decimos que tenemos tres cuerpos y tenemos estos tres cuerpos en cinco velos. Velos son como cinco capas, envolturas, capas, sí. Layers, ¿cómo se dice? Capas, bien. Vamos a nombrarlos. El primer cuerpo se llama el cuerpo físico, el más externo, que todos conocemos. Está hecho de los cinco elementos: tierra, agua, fuego, aire y éter. Esto todo lo conocemos. Y pensamos, la mayoría de nosotros vivimos como si fuéramos este cuerpo, identificados con el cuerpo físico. Después del cuerpo físico, más adentro, el velo del cual está hecho este cuerpo, la capa, se llama Annamaya Kosha. Annamaya Kosha significa la capa hecha de alimentos, hecha de comida. Lo que comes, de eso consiste ese cuerpo. Lo que tú lo construyes con la comida que comes. Está hecho de los mismos elementos de tu comida. Por eso es importante que comemos. Después tenemos más adentro lo que se llama el cuerpo etérico, o el cuerpo astral, o el cuerpo bioplásmico, o en sánscrito se llama linga sharira o sukshma sharira. Es el cuerpo hecho de prana. Hay tres capas en este cuerpo. La primera capa se llama Pranamaya Kosha. Es la capa hecha de prana, de energía vital. La segunda capa del cuerpo astral se llama Manomaya Kosha. Manas es mente. El velo o la capa hecha de mente. Y la tercera capa de este velo se llama Vijnana Maya Kosha. Vijnana se escribe en inglés V corta I J N A N A. Vijnana. Vijnana significa ¿cómo se llama en español? De la sabiduría, la capa de la sabiduría superior. Es todo lo que sabes de verdad. Y el último cuerpo, el tercer cuerpo y la quinta capa, el quinto velo, se llama Ananda Maya Kosha. Ananda Maya Kosha es el velo de la dicha. Dicha.
el velo de la dicha. Ananda es dicha absoluta. Y el cuerpo se llama el cuerpo causal. El cuerpo causal tiene una capa, se llama la capa de la dicha. Entonces, el cuerpo físico sabemos qué es. Los cinco elementos gruesos. El cuerpo astral consiste en 19 elementos. 19 elementos. Vamos a leer cuáles son los elementos. Son los cinco jnana indriyas, los cinco sentidos de conocimiento, los conocemos. Los cinco karma indriyas, que son los sentidos de acción, también. Las cinco pranas, oh, tenemos que hablar de los cinco pranas. Hay cinco vayus, vayu es aire, o prana, que es la energía, cinco tipos de prana. Vamos a nombrarlos. El prana, o mukhya prana, lo que llamamos prana es un nombre general a todos los pranas, pero también es uno de los cinco pranas. El prana es la energía positiva, tiene su contrario, apana. Apana es la energía negativa. Prana es la inspiración, apana es la expiración. Tiene samana. Samana es el momento entre la inspiración y la expiración. Tiene a udana. Udana es la retención, o sea, la extensión del momento de la extensión de samana, el sudana. Y viana. Viana es ese prana que está presente en todo el cuerpo al mismo tiempo. Son cinco diferentes aires, cinco diferentes, vamos a decir, frecuencias de energía en el cuerpo astral. Entonces, el siguiente, los cuatro elementos que nos faltan, hay cinco jnana indriyas, cinco karma indriyas, cinco pranas y cuatro antakaranas. Cuatro antakaranas. ¿Qué es antakarana? Antakarana es instrumento interno, que son manas. Manas es la mente. La mente como radar. ¿Qué es esa mente? Esa actividad mental se trata de recibir toda la información de los sentidos. Después, buddhi es el intelecto. Es lo que está analizando, pensando, comparando, deduciendo, induciendo. Todas esas capacidades son intelecto. Después tenemos chitta, que es la subconsciencia, el almacén, lo que aquí llama lo no manifestado, el almacén de todas las experiencias pasadas, de todas las sensaciones pasadas. Y ahankara, la sensación del yo,
el ego. Son cuatro: manas, buddhi, chitta y ahankara. Son cuatro actividades de la mente. Todos esos 19 elementos son los ingredientes del cuerpo astral. Y se dividen en tres capas. Los sentidos están en la capa de prana. Los cinco pranas están en la capa de prana. Manas y buddhi están en la capa de mano mayakosha, la capa de la mente. Y mano mayakosha, exactamente. Chitta y ahankara están en el vijnana mayakosha. La capa de la sabiduría. La capa de la sabiduría quiere decir la capa que oculta el saber, ¿no? En el momento de la muerte, lo que se destruye, lo que se muere, son los dos cuerpos externos. Y lo que se queda es el cuerpo causal, que es la esencia de todo lo que deseas. Por eso de ahí salen, nacen los nuevos cuerpos, los nuevos, de ahí se construye el nuevo cuerpo. Es una esencia en la cual es como el resumen de todos los hábitos más profundos que has creado durante esa vida. Y entonces de ahí es la semilla, el DNA, el, ¿cómo se dice? ADN. ADN. De tu existencia como ser separado. Y de ahí, ¡guau! Vuelve a crear el mundo de nuevo, de adentro hacia afuera. La liberación es cuando uno llega a superar y desidentificarse desde el cuerpo físico, astral, causal. Llega a estar más allá de la capa de la dicha donde está, como dice ahí el verso número, ¿cuándo era? Ajá, verso número 3 dice: debes saber que yo soy el conocedor que está en todos los cuerpos. O sea, el ser supremo es el centro, el único centro. Hay una sola conciencia, muchos cuerpos, pero un solo centro. Nosotros no nos percibimos como separados por el ego, etc. Pero la realidad, según los seres realizados, es un solo centro, un solo Dios, un solo conocedor, un solo Purusha. Bien, entonces el cuerpo astral, el cual nos interesa en estas clases, está hecho de canales de energía que se llaman nadis. Nadis son canales de energía.
Los que los han experimentado describen en todas las culturas como parecido de tamaño y de forma a este cuerpo físico, pero está hecho de miles y miles y miles de canales de energía, nadis. Es muy parecido a si vieron Body Worlds, Bodies, ¿cómo se llama? ¿Cómo se ve el cuerpo de los nervios? ¿Sí? ¿Dónde llegan los nervios? Y cada milímetro en el cuerpo hay un nervio. Es más o menos una descripción del cuerpo etérico. Y los nadis dicen en varias escrituras, dicen diferentes números, hay miles y miles, vamos a decir hay 72,000 nadis, ahí dicen 350,000, hay otros dicen otros números, pero muchos nadis. Obviamente no se puede conocerlos a todos uno por uno, pero los más importantes son tres. Son Ida Nadi, Pingala Nadi y Sushumna Nadi. Ida Nadi es el Nadi negativo. Nadi de la izquierda. Y Pingala Nadi es el Nadi de la derecha. Ahora vamos a entender lo que significa eso. Derecha, izquierda. Y Sushumna es el central. Los nadis van de manera espiral, a largo o alrededor del centro, del eje central del cuerpo. Van así. El Ida Nadi va bajando contra, o sea, una dirección así, y el Pingala Nadi así. Si se ve así, todas las cuando ven un póster de los nadis y los chakras, se ven como así. Pero no son así, son así. Espiral. Y el otro también así. El otro lado. O sea, es que son, ven así. Y el Sushumna es el central. Estos son, el Ida Nadi es donde sube, es donde baja el Apana, Pingala Nadi, Prana. Subiendo energía positiva, energía negativa, ¿ok? Podemos decir, como dicen varias escrituras, en un aspecto, es una manera de decirlo, o de definir el Hatha Yoga. El Hatha Yoga se puede definir como lo define Hatha Yoga Pradipika, como el proceso de la purificación de los nadis. Saludo. Proceso de purificación de los nadis. ¿Qué significa purificación de los nadis? Los nadis están llenos de impurezas, donde la energía no fluye como tubos que están llenos de polvo o de piedras o de cualquier cosa que no deja fluir. Y la purificación de los nadis es dejar que fluya. Y claro, los primeros o los más importantes nadis que tenemos que purificar son Ida y Pingala Nadi, los más importantes. Por eso tenemos muchas técnicas y la más destacada
es anuloma viloma pranayama. La hemos practicado la clase pasada, recuerden. Porque en el orificio derecho pasa pingala nadi y el orificio izquierdo pasa ida nadi. Ahora, la idea de, bueno, todavía no hemos llegado ahí, espérense. Los cruces de los nadis, donde se cruzan muchos nadis y donde hay acumulada mucha energía, mucho prana, hay una vibración que ahí pasa mucho prana. Estos cruces, estas ¿cómo se dice? Interacción. No interacción. Intersección, gracias. Intersecciones de muchos nadis se llaman chakras. Chakras son. La palabra chakra, ¿qué significa? Rueda. Rueda. ¿Por qué rueda? Porque según las nadis que pasan ahí y su dirección de flujo, se crea un círculo. O así. Depende de qué nadis y cómo fluye la energía. Pero es una rueda energética, una vibración constante. Y los chakras son los primarios, o sea, hay muchos chakras en el cuerpo, muchas intersecciones de energía. Pero los primarios, los más importantes, son 7 a lo largo del eje central. Y son Muladhara chakra, el chakra de la base, está posicionado en el perineo, entre los genitales y el ano, la base. Más arriba, 3 dedos debajo del ombligo, en el centro, en el eje central, está el Svadhisthana chakra. Después arriba, entre el ombligo y las costillas, está el Manipura chakra. Más arriba está el Anahata chakra, el centro del corazón. Más arriba está el Vishuddha chakra, el centro de la garganta, debajo del cuello, en la base del cuello. Todo está en el centro del eje central, ¿sí? Más arriba, en el centro del cráneo, está el Ajna chakra. Y el último chakra es Sahasrara chakra, que es el chakra que simboliza la conciencia pura. Todos los chakras son paralelos a los elementos, a los 5 elementos. El Muladhara chakra paralelo a elemento tierra, Svadhisthana chakra elemento agua. Muy bien. Manipura chakra elemento fuego. Anahata chakra elemento aire. Y Vishuddha chakra elemento étero. Ajna chakra elemento mente. Y Sahasrara chakra, no elemento, elemento conciencia pura. También los 5 chakras están paralelos a los 5 sentidos. Los 5 sentidos de conocimiento. El Muladhara chakra, elemento tierra,
elemento olfato, el elemento más básico, más instintivo, más animal, el sentido. Y el Svadhisthana Chakra, agua, elemento sabor, gusto. Después, Manipura Chakra, elemento fuego, sentido, vista. Sí. Después, aire, elemento tacto. Y étero, elemento oído. Y mente, elemento sentido, mente, pensamiento. Después el fuego. Manipura Chakra, fuego. Vamos a repetir, quién sabe, ustedes repiten. Anahata Chakra, elemento aire, sentido, tacto. Vishuddha Chakra o Vishuddhi Chakra, elemento oído. Estos chakras, que eso vamos a aprender en las clases que siguen, y el Sushumna Nadi es el Nadi principal, central. Podemos decir que todas las prácticas del yoga, en otras palabras, en otra definición, se tratan de nada más que de despertar lo que se llama el Kundalini Shakti o el Mahaprana, el gran prana. En cada uno, en cada cuerpo, está escondida y adormecida el Kundalini Shakti. Kundalini es, ¿cómo se dice? Folded, doblada en sí misma, como espiral, la energía espiral que está ahí, adormecida como una se la están dibujando como serpiente. Y esta es el Shakti, la fuerza divina, que cuando se expresa en los chakras bajos, se expresa como todos los las propensiones animales de sobrevivencia en el mundo, conseguir seguridad, conseguir comida, sexo, protección, de recreo, etc. Y cuando esta misma energía subiendo chakra por chakra hacia más arriba, se va expresando como las propensiones humanas y divinas. Cuando está en el chakra 4, se expresa como amor, amor puro. Y cuando está en el chakra 5, expresa como arte, como expresión creativa y como intuición, cuando llega a Agya Chakra, y iluminación cuando llega a Sahasrara Chakra. O sea, podemos decir, en otra forma de definición, que todo el yoga se trata de despertar el Kundalini Shakti y elevarlo chakra por chakra hasta Sahasrara Chakra. De esto prácticamente se trata. Es una manera gráfica de describir lo mismo, pero el cuerpo astral, es un macrocosmo, es un microcosmo de todo lo que es el universo, ¿no? Entonces, si estamos realizando ese proceso de elevación del prana, primero hay que purificar
purificar los nadis. Por eso tenemos el Hatha Yoga y todas esas asanas, pranayama, todas las prácticas, karma yoga, bhakti yoga, todo eso purifica el flujo de energía prácticamente en todos los nadis y mayormente en los dos espirales principales, ida y pingala. Cuando la energía fluye de manera balanceada en ida y pingala y se anivela el flujo y se puede cambiar el flujo, ida que fluye hacia abajo va a fluir arriba y pingala que fluye hacia arriba fluye abajo, y podemos cambiar el flujo y parar el prana, entonces se despierta el kundalini y sube por el sushumna nadi a través de los chakras purificados. Y entonces experimentamos muchas experiencias místicas y bonitas. No vamos a hablar de eso porque no vamos a quitarles la sorpresa. Cada uno tiene que experimentarlo solo, pero de eso se trata prácticamente el Hatha Yoga. Si lo describimos de esa forma, es otra forma de describir el mismo Hatha Yoga, el Kundalini Yoga. Bien, hasta ahora es suficiente de teoría. Antes de practicar, quiero hacer otro comentario más que nos va a ayudar a darnos cuenta del nivel del prana. ¿Cómo se va a dar cuenta del prana en el cuerpo? ¿Cómo se da cuenta? ¿Qué es prana? ¿Cómo? Sí, bueno, palabra, energía. Ok, es otra palabra. Pero ¿cómo lo podemos sentir? Podemos, por ejemplo, sentirlo en la respiración, pero si se dan cuenta, cuando eliminamos de nuestra mente la memoria, la definición, la memoria que tenemos de la forma de nuestro cuerpo, que esto es mano, que tiene 5 dedos, y cómo se ve el cuerpo, y solamente estamos sintiendo lo que hay, la sensación real que hay aquí y ahora, sin tener la imagen de cómo era antes de que yo dije eso, sino exactamente lo que hay en este momento, lo que van a sentir es el cuerpo astral. Las sensaciones existen en el cuerpo astral, no en el cuerpo físico. El cuerpo físico es muerto. Es una materia muerta. Son los 5 elementos. Es tierra, agua, fuego. No es vida. La vida es el prana. Entonces, si tú eliminas la imagen que tienes de tu cuerpo, eliminas la memoria que tienes de tu cuerpo y penetras a la hora, al aquí y ahora, la sensación real que hay, ahí estás en el cuerpo astral directamente. Y es muy fácil, muy simple. Y es muy difícil a la vez porque no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a vivir en la imagen que tenemos de nosotros mismos. Por eso no sentimos el cuerpo astral. Estamos mirando siempre una memoria que tenemos de nosotros mismos. Pero cualquier sensación, la sensación neto que tienes, es el cuerpo astral, el prana. Y mientras que hay menos movimientos,
y menos acciones, menos pensamientos, entonces se puede distinguir más claramente el flujo del prana, como es. Como un lago, si hay mucha turbulencia, tú no ves nada. Pero si hay menos movimientos, puedes distinguir las olas y hasta menos, más y más y más y más sutil. Para darse cuenta del cuerpo astral necesitamos entrar a una sutilez de percepción. De eso se trata. Desarrollar una sutilez. Sutileza. Bien. Entonces, se trata de pranayama. Pranayama, hemos hablado mucho de pranayama en clase número 3, ¿verdad? La respiración. Se trata mucho de pranayama. El pranayama es expansión de la energía vital. Cuando estamos reteniendo la respiración, estamos acumulando prana, llenándonos de prana. Por eso se dice que si quieres alargar la vida, practica mucho kumbhaka, retén mucho la respiración. Mientras más practicas kumbhaka, vas llenándote de prana. Y una persona enferma es una persona carente de prana. Una persona muerta es cuando el hilo que agarra todos los miembros se va. Este hilo es el prana. Entonces, si desarrollamos esa sutileza de percepción, podemos fácilmente aumentar y expandir nuestro prana y pasar desde el cuerpo físico en el cual estamos identificados ahora con nuestra mente ahí, poco a poco, a los velos más profundos, desarrollando esa sutileza de percepción. De eso se trata nuestra clase práctica de hoy, tratar de darnos cuenta primeramente a ese nivel de prana, y luego vamos a poder manejarlo, mover el prana y aumentar el prana, expandir el prana, pero primero tenemos que darnos cuenta. Bien, cuestiones, preguntas, quejas, demandas. No, los nadis se purifican en todas las prácticas del yoga, porque los nadis no son físicos. En el Hatha Yoga aprendemos la conexión que hay entre el nivel mental, emocional y físico. Son las mismas cosas. Lo que es un por eso los chakras son centros psicoenergéticos o psicofísicos. Lo que, si uno, por ejemplo, desarrolla una represión a nivel emocional, represión, se va armando un bloqueo en el Manipura Chakra y se va a sentir gastritis o enfermedades psicosomáticas relacionadas con el sistema de digestión. Si uno desarrolla, por ejemplo, represión sexual, va a desarrollar problemas en el Swadhisthana Chakra, con el sistema de sexo, de sangre,
todo lo relacionado con agua, con líquido en el cuerpo, etcétera, etcétera. O sea que igual la solución, la purificación no se hace solamente a nivel mecánico, desde afuera hacia adentro, sino con nuestro comportamiento, con el karma yoga, con el servicio, se abren los nadis. Y es un camino de todas las direcciones al mismo tiempo. Y me hace recordar que cuando hicimos ese libro de Hatha Yoga, es de mi maestro, y en ese tiempo yo estaba en el ashram y no tenía tiempo de practicar Hatha Yoga, porque estaba muy en karma yoga, servicio, todo el tiempo, desde la mañana hasta la noche, y en la noche también, servicio, 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 servicio. Y vino el otro compañero que estaba modelando con ese libro, él es muy Hatha Yogi, practica mucho Hatha Yoga, y él no vivía en el ashram. Y entonces él me dice, pero ¿cómo tú puedes hacer todas esas posturas si no practicas? Nunca practicas Hatha Yoga. Yo le digo, porque practico karma yoga. Entonces, eso influye. Swami Ramananda, la más destacada discípula de Prabhuji, nunca practica Hatha Yoga, pero nunca en 18 años que yo la conozco, yo nunca la vi una media hora practicando Hatha Yoga. Nunca. Pero practica mucho karma yoga y mucho bhakti yoga. Y totalmente entregada. Entonces, cuando ella tiene que enseñar una postura, lo hace perfecto, porque los nadis están totalmente purificados. O sea, uno puede practicar Hatha Yoga de día a noche, y si no hay un cambio en su actitud, no va a haber ningún cambio. Y vemos muchos ejemplos así de gente practicando Hatha Yoga, pero es solamente ejercicio físico. O sea que por eso estamos aprendiendo fundamentos, porque para entender de qué se trata realmente. Claro que eso ayuda, darse cuenta. Pero si no estamos en un proceso transformativo, evolutivo, en todos los niveles, vamos a quedar ahí en Anamaya Kosha, en la comida nada más, en lo físico.